Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Escudriendo la Historia. Una vez más, una emisión con mi compañero y amigo Carlos Flores. Muchas gracias, Carlos, por aceptar nuevamente la invitación. Y bueno, como ustedes ya saben, la temática de este programa es hablar de los personajes históricos. Hablar tal vez de lo bueno, lo malo, de las distintas interpretaciones que hay. Y ahora le toca el turno a Moctezuma. Carlos, Moctezuma, Motecuzoma, ¿cómo podríamos llamarlo? Bueno, las fuentes de repente sí caen en confusión acerca del nombre por la traducción, ¿no? Originalmente sería Moctezuma. Moctezuma. Y Xocoyotzin, para diferenciarlo de un Moctezuma anterior, que fue Ilhuilcanin. Ok. Que también fue tlatoani, por supuesto. Entonces, bueno, él es el tlatoani al que le toca este proceso de encuentro con los españoles, y a quien pues Cortés va a ser recibido en Tenochtitlan para pues pensar, no sé si en dominar la ciudad, pero tal vez a lo mejor no por las armas inicialmente, sino a través de cierta negociación política, ¿no? Pero bueno, eso va a quedar como medio confuso ante las condiciones en que se dan las cosas. Antes de iniciar con esta parte de desarrollo de Moctezuma con Hernán Cortés, ¿cuál sería la diferencia para los jóvenes que nos están viendo entre un tlatoani y un tlatoacán? ¿Qué es un tlatoani? Bueno, entre los mexicas había ciertas diferencias acerca de qué se gobernaba. La palabra tlatoani, por ejemplo, es un indicativo de quien porta una voz o una opinión. En este caso, los tlatoanis eran los únicos que de alguna manera estaban autorizados para hablar, pero el hablar también implicaba decidir. Entonces, los mexicas tenían dos figuras de gobierno, digamos, la que era como encargada como de una política exterior, digamos, y otra figura de política interior, que era lo que se llamaba el Cihuacóatl. Que, bueno, la traducción es la mujer serpiente. Se cree que probablemente hubo alguna mujer gobernando en algún momento de la historia de los mexicas en Tenochtitlan. No lo sabemos aún, todavía está como impreciso ese asunto, pero se sabe que en la época en que llegan los españoles, el tlatoani es el que aglomera todas las responsabilidades. Y más, bueno, precisamente con Moctezuma, que él genera como un tipo de gobierno autócrata, en donde concentra la mayoría de las facultades de poder entre los mexicas. Ok. Y el tlatoacán, digo, porque a veces se escucha o se lee en los libros de texto hablar sobre tlatoacanes, ¿cuál sería la diferencia? Pues, y causa mucha confusión porque, bueno, tlatoani, ¿cómo lo podríamos interpretar? ¿Como un gobernador, un guerrero? ¿Tlatoacán? Pues yo creo que el tlatoacán, en un sentido de el que da el consejo, el que asesora al gobernante en este caso. También se ha discutido mucho acerca de qué tipo de gobierno es el que existe entre los mexicas, porque no se dice imperio, pero el imperio solamente aplica para la civilización romana, si hablamos estrictamente. Entonces, sí era una forma, una variante tal vez de lo que era un imperio, pero no necesariamente. Entonces, sí necesitaríamos profundizar en esas cosas como para definir una forma de gobierno específica.
pero no necesariamente imperio, aunque lo pareciera, ¿no? Sí, por claro. Esta cuestión de la expansión militar, sobre todo. Los mexicas son militares, sí. Netamente. Entonces, basados en eso, pues se habla de esta parte de ser imperio, pero no necesariamente. ¿Hay un significado acerca del nombre de Moctezuma? Bueno, Moctezuma se ha traducido como el señor que se enoja señorialmente, es decir, como el que tiene un parecer recio, duro, ceñudo, le dicen. Okay. Entonces, pues lo traducen así como el señor enojado, como el señor ceñudo. ¿Y Xocoyotzin? Pues al parecer es un indicativo de su juventud, aunque aparentemente no lo era tanto. Él toma el poder, o bueno, lo eligen como tlatoani a los 35, 36 años. Es decir, era maduro okay. para la época. Entonces, no, bueno, o también como una forma de quererlo, te digo, diferenciar del Moctezuma anterior, pero ya había pasado algún tiempo, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cómo es el encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés? Bueno, ya de alguna manera los dos tenían como ciertas ideas acerca del otro, porque Moctezuma, cuando sabe de la existencia de extranjeros en su tierra, pues empieza inmediatamente a informarse de más cosas, ¿no? De cómo eran. Entonces tiene a espías en toda la costa del Golfo de lo que es el Golfo de México, uh-huh. observando cómo se comportan, qué hacen, qué prometen, qué. Entonces, de alguna forma él ya tiene un cuadro más o menos esbozado de lo que era Cortés. Y bueno, en el caso de Cortés, pues él de alguna manera también empieza a hacerse una idea acerca de Moctezuma, ¿no? Porque todos hablan de él, porque todos se quejan, o la mayoría de los pueblos en donde están se quejan de él, ¿no? Hablan de este yugo como muy, pues de alguna manera muy duro, ¿no? El pedir tributos sin que hubiese algún tipo de falla, ¿no? Tienes que cumplir con una cantidad por ser el pueblo tal, ¿no? Entonces sí, esta parte que te decía de concentración del poder hace que mucha gente alrededor también de Moctezuma se queje de su forma de gobernar, porque hay una, como, pues como lo hacemos, o más bien como lo hace cada gobierno, ¿no? Tiene él su grupo, digamos, sus personas de confianza, y desplazan a toda la aristocracia que venía trabajando con otros tlatoanes, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que él, de alguna manera, coloque a personas que sean como a su modo dentro del gobierno mexica, ¿no? Okay. Dentro de la estructura mexica. Entonces, o Cortés ya lo va midiendo, ¿no? Ya más o menos dice, mira, él hace esto, trata mal a la gente. Entonces, de alguna manera, él ya empieza también a ver las posibilidades que tiene de generar alianzas políticas después con los pueblos subyugados, de tener pues de alguna manera aprovechar las condiciones que existen en el momento esta de la vuelta a Quetzalcóatl, de no desmentir, digamos, esa idea que tienen algunos de que va a regresar un dios con sus características, sí, claro. ¿No? Barbado, blanco, y que o sea, esas cosas que ya los indígenas tenían algunos muy presentes, ¿no? En especial Moctezuma, que también era muy religioso. Y es muy importante lo que comentas, porque a veces muchos de nosotros o muchos de los alumnos piensan que antes de la llegada de los españoles todo era color de rosa, ¿no? Era una civilización pacífica en donde no había muertes, no había colonización, uh-huh. pero meramente es todo lo contrario, ¿no? Llegan los españoles, ya había aquí una cultura que casi arrasaba gran parte del Golfo de México, del occidente, del sur. Y esto que comentas de la creencia de que iba a regresar Quetzalcóatl, ¿tú crees que fue una de las causas principales por las cuales el pueblo mexica se dejó o sobajar por parte de los españoles? Pues yo creo que hay
sí tiene como un porcentaje, ¿no? de impacto. Aunque creo que conforme fue pasando el tiempo, también se dieron cuenta que los españoles no eran como creían, ¿no? De inicio. Entonces, sí hay como esta transformación, o al menos este cambio de idea, en que ellos a lo mejor sí eran enviados de aquel dios, inicialmente así se les trató, pero ya después cuando empiezan estos momentos como la matanza del Templo Mayor o algunos otros episodios, pues se dan cuenta que ellos también son humanos, ¿no? Sí, claro. y que también sangran y que pueden morir, ¿no? Sí. Entonces eso de alguna forma para algunos pues ya habla de que efectivamente la creencia se cambió totalmente en poco tiempo, ¿no? Pues finalmente las creencias cambiaron de unos y de otros, ¿no? ¿Cómo recibe Moctezuma a Hernán Cortés? Pues Moctezuma llega, más bien Cortés llega a la ciudad y se dice que Moctezuma sale a un poco a las afueras de la misma, incluso aquí cercano a Metro Pino Suárez, por ahí hay un mosaico en donde se ilustra un poco ese episodio. Okay. Y se sabe que Moctezuma fue acompañado de varios dignatarios de su gobierno y que Cortés, pues con algunos de sus capitanes, etcétera, está Malitzin, también se me pasa ahí, que es la que está a su lado en todo este periodo, traduciendo, siendo la intérprete para hablar entre ellos. Y pues es un recibimiento, pues digamos, amable, benevolente, yo diría que hasta sumiso, que eso es lo que se le critica mucho de repente a Moctezuma, porque piensan en que, bueno, muchas personas hablan de esta situación de ser indolente con las condiciones en las que se estaban dando las cosas, y de cómo algunos piensan que a lo mejor ese era un plan para de alguna manera seducirlo y en algún momento capturarlo y matarlo, ¿no? A Cortés. Pero otros piensan que en realidad fue pues como un traidor, un primer traidor, ¿no? Por doblar las manos de una manera muy fácil, sí, aparentemente. No sé qué. ¿Hubo algún intercambio ahí de objetos? Porque se dice que Cortés regala ahí unos collares de cristal, vidrio, por parte de Moctezuma y un sol grande. Bueno, sí se sabe que en el momento el que le da collares es Moctezuma a Cortés. Incluso me parece ser que Cuitláhuac es hermano de Moctezuma. Cuando entran a la ciudad, a Cortés lo toma del brazo, es decir, pues en una señal como de confianza. Porque también Moctezuma no podía ser, bajo esta aura, esta posición de Tlatoani, no podía ser ni siquiera mirado al rostro. Es una de las circunstancias como del protocolo de la casa reinante. No, él no podía ser visto por sus sirvientes. Y en cambio con Cortés sí. Yo a veces pienso un poco en que pareciera que lo recibe con cierto ánimo de estrechar amistad, porque a lo mejor considera que es como un igual a él, ¿no? Y entonces como Moctezuma estaba en un pedestal pues muy alto, sí, claro. El poder convivir con alguien de aparentemente su misma altura simbólica, digamos, pues eso también le generó cierto bienestar a él en particular. No sé, el entorno, creo que las fuentes nos dicen que no estaba como tan de acuerdo, ¿no? Ok, ¿qué piensas? ¿Moctezuma enemigo de los españoles o enemigo hasta de los propios mexicas? Es que lo que te decía, ¿no? Esta parte de haber concentrado el poder previo a
la llegada de los españoles, eso ya tenía, sí, había generado cierto descontento desde antes. Te pongo un ejemplo, una de las cabezas de la Triple Alianza, la Triple Alianza Texcoco, Tacuba, Tenochtitlan, en Texcoco, Nezahualpilli, que era el gobernante en Texcoco, tiene dos hijos que son los que aparentemente sucederían en el trono a Nezahualpilli. Nezahualpilli es hijo de Nezahualcóyotl, para que vayamos ahí ubicando. Uh-huh. Tiene a dos, uno es Cacama y el otro es Iztlizóchi. Y entonces, aparentemente Moctezuma se declina por Cacama, aunque Cacama no es el primogénito de Nezahualpilli. Y Nezahualpilli, pues, había propuesto aparentemente a Iztlizóchi, que era como el importante. Entonces surge ahí como una cierta crisis por haber declinado por uno y no por otro, y eso ya genera ciertos recelos entre la clase gobernante. Sí, claro. Hay que también aclarar que la mayoría de estos gobernantes están emparentados, es decir, o son tíos, o son sobrinos, o son primos. Entonces, la casa reinante, como en una lógica de mantener el poder, lo que hace es que la familia se mezcle o se vincule con otras familias, uh-huh, para que se mantenga en un mismo estado, en un mismo estamento, digamos, el poder. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el mismo Moctezuma era hijo de un tlatoani anterior, Axayaca. Okay. Y bueno, muere Axayaca, le sucede en el trono a Huitzotl. Huitzotl es hermano de Axayaca, es decir, es tío de Moctezuma. Entonces, cuando te das cuenta de esa red de familiar, sí, dices, ah, mira, no es casualidad estas cosas, ¿no? Okay. Pero ya ahí te digo, es esta idea de concentrar el poder de Moctezuma, pues es lo que ya le genera inconformidades. Y finalmente, para completar, digamos, el cuadro, Iztlizóchil es uno de los que colabora de una manera importante del lado de Texcoco para darle en la torre a Tenochtitlan. Sí, claro. ¿Cómo causa mucha polémica esta parte de cómo muere Moctezuma? Ah, bueno, es algo en lo que difícilmente se ponen de acuerdo los investigadores. La versión más famosa es que es debido a una pedrada. Hay dos versiones como que tienen más seguidores, ¿no? La primera es esta de la pedrada, a causa de que se da la matanza del Templo Mayor, y al no estar Cortés, porque Cortés tiene que atender la llegada de otra expedición de Pánfilo de Narváez, mandada por el gobernador de Cuba para apresarlo a Cortés por el desacato que tiene, se queda a cargo de la ciudad Pedro de Alvarado. Entonces, Pedro de Alvarado lo que hace es, pues en un modo de querer apaciguar a la gente que está descontenta por la situación que se está viviendo, le pone a Moctezuma a tratar de hablar con ellos, pero se dan cuenta que no, ya no tiene Moctezuma el suficiente influjo, la persuasión para poder controlar a toda la muchedumbre que ya le está pidiendo la cabeza de los españoles, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay varias versiones ahí acerca de que si fue la piedra, o de que si los mismos españoles, al no ver que había una respuesta positiva de parte de los indígenas, deciden matarlo. Pero esa es la otra versión. O sea, no sabemos si realmente fue la pedrada o fue un asesinato, pues de alguna manera intencionado, ¿no? Porque también se habla de un suicidio, ¿no? Pues se especula eso, pero a partir de lo de la pedrada, ¿no? Es decir, que esa pedrada, más allá de maltratar físicamente a Moctezuma, fue más bien una cuestión emocional, ¿no? Y que más bien como que se dejó morir, así es, aparentemente, ¿no? Entonces, pero lamentablemente no tenemos como las suficientes fuentes
Digo, a lo mejor en el futuro saldrá alguna más concreta, pero hasta el momento no sabemos si realmente fue como se ha dicho, ¿no? La pedrada a lo mejor solamente es simbólica, ¿no? Es decir, le pegó en el ego, le pegó en el orgullo, ¿no? Sí, porque muchas de las películas o algunos documentales siempre retratan esa versión, ¿no? De la muerte de Moctezuma a partir de la pedrada, la inconformidad del pueblo. Pero bueno, es interesante lo que nos dices, que también puede ser un asesinato por parte de los españoles. Digo, es que hay dos versiones, la pedrada por parte de los españoles y el asesinato de los españoles por parte de los mismos mexicas, ¿no? Son dos. Pues sí, o sea, es ahora sí que de acuerdo a la perspectiva que se tenga, ¿no? Al final, en lo que sí coinciden es en que el cuerpo es entregado a los indígenas y los indígenas le rinden honores para... le hacen una pira funeraria, queman el cuerpo. Eso, en eso sí hay coincidencia de fuentes españolas e indígenas. Muere Moctezuma, ¿quién es el sucesor? ¿Cómo es esta parte de elegir, ya estando los españoles en la ciudad de Tenochtitlán, cómo es esta elección del nuevo tlatoani? Bueno, hay que señalar que hay indígenas que empiezan a darle el parte a Cortés y hay otros que también le dan a los indígenas. En este caso, aparentemente la designación de un nuevo tlatoani se le da... En ese momento Cortés designa a Cuitláhuac, pero no, ahora sí que no es como absolutamente verdadero, ¿no? Se piensa que también los indígenas pudieron haber elegido a Cuitláhuac. Cuitláhuac ya era gobernador de Iztapalapa, entonces de alguna manera era como mantener cierta continuidad, pero Cuitláhuac había demostrado también que no era tan... proclive hacia los españoles, entonces tampoco se vio tan mal el que hubiera sido el nombrado. Nada más que Cuitláhuac no dura mucho tiempo, él a raíz de que se infecta de la viruela, pues alrededor de 2 o 3 meses después fallece. Entonces ya los concejales del gobierno pues indígena deciden elegir a Cuauhtémoc, que es finalmente con el que termina esta situación de la caída de Tenochtitlán. ¿Cuitláhuac tenía algún parentesco con Moctezuma? Sí, era su hermano. Era su hermano. Sí, entonces, y bueno, también gobernante, entonces. Decías, entonces, ¿había ya en ese momento un grupo de personas que apoyaban fielmente a los españoles para poder tomar el control de la ciudad de Tenochtitlán? Pues es que algunos, bueno, piénsalo desde una óptica personal. O sea, cuando ves que la situación está como estaba, pues ¿qué dices? ¿Sobrevivo? O sea, ya sabemos que este cambio que está ocurriendo es inevitable. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo del lado indígena sabiendo que probablemente nos puedan exterminar? O del lado español, que a lo mejor les puedo ayudar a otras conquistas y mantener ciertos privilegios, como si pasó, por ejemplo, con las hijas de Moctezuma, ¿no? Que ellas sí mantienen un rango después del proceso de conquista, al grado de ser gobernadoras, una de ellas, Isabel de Moctezuma, de Tacuba, de esta demarcación. Entonces, pues la disyuntiva es esa, ¿no? ¿Vas a un lado o vas al otro? Sí, ¿tú consideras que Pedro de Alvarado cometió un error al adelantarse con esta parte de la famosa matanza del Templo Mayor? Digo, no estando Hernán Cortés para... Pues yo creo que se vio en una situación vulnerable, porque cuando se va Cortés de alguna manera atender el asunto de Narváez, él se queda con pocos hombres. Entonces, aunque los indígenas no hubieran hecho algo, porque según esto, él dice que se delata una conspiración, pero las fuentes hablan de que hubo una fiesta o que se estaba celebrando una fiesta y que él permitió que se diera esta celebración. Entonces, no, yo creo que tenía miedo.
al verse tan vulnerable. Y ante el miedo, pues decide actuar. Entonces, lo que, pues sí, no sabemos realmente si sí hubo una intención de los indígenas por quererlo atacar, que es, también no es tan difícil pensarlo, o que realmente fue el temor que él tenía y que de alguna manera lo manifestó atacando a los indígenas, ¿no? O sea, queda ahí como en la interpretación que tú también le des. Ese acontecimiento es a lo que nosotros lo conocemos como la Noche Triste, o es cuando ya regresa Cortés de Veracruz. No, pues regresa Cortés y se decide entre sus huestes con él salir de la ciudad porque finalmente ya están hostilizándolos. Al saber esta situación, al ver que Moctezuma ya nadie le hace caso, pues entonces alguien le sugiere, incluso se habla de que era un astrólogo, uno de sus soldados, le dice, ¿sabes qué? Si no salimos ahorita, las estrellas nos indican que si no salimos ahorita nos van a matar a todos, ¿no? Entonces él, ante las circunstancias, pues decide salir, pero eso también tiene un costo, ¿no? Es todas las riquezas que él había ido acumulando, pues se quedan en el lago, porque al atravesar las calzadas que conectan a tierra firme la ciudad, pues ahí los hostilizan por tierra, por mar. Entonces, sufre muchas bajas. O sea, él no regresa a reconquistar la ciudad hasta que se vuelve, digamos, a surtir de soldados indígenas, porque sus aliados indígenas y los españoles sufren unas bajas muy, muy grandes, y por eso es que se habla de esta situación de la Noche Triste, ¿no? Que en realidad pues, lo que lamenta es lo que perdió, y no tanto que si haya llorado o no, eso es como un tanto simbólico, ¿no? Sí, claro. Y que haya sido en Popotla, ¿no? Porque todavía, digo, del centro de la ciudad, lo que ahora es el Zócalo, a Popotla, pues no es mucha distancia. Yo pienso que, y bueno, mucha gente ha pensado que el que hayan huido de la ciudad implicó una mayor distancia. Hay quienes hablan de que fue hasta Naucalpan donde pudo descansar. Okay. Pero, pues está como entre la leyenda y el mito, ¿no? Entonces, ¿es correcto designar a esa victoria por parte de los mexicas como la Noche Triste? Pues porque sí hubo un daño a las huestes de Cortés, ¿no? O sea, sí hay... Yo creo que si no hubieran desistido en continuar atacándolos, sí terminan derrotándolo definitivamente. Te pregunto esto porque muchas veces se comenta, no es la Noche Triste, es la Noche Feliz. Ah, bueno, pues a lo mejor si lo ves del lado indígena, probablemente, pero tampoco es que haya sido algo como para festejarse, ¿no? Sí. Porque finalmente también estás matando a potenciales tributarios de indígenas, ¿no? Muchos tlaxcaltecas andaban por ahí, muchos totonacas, ¿no? De los aliados de Cortés, y sí, claro. Pues son muertes, ¿no? Al final. Entonces, no sé, digo, si hubiera continuado el gobierno mexica, pues no sé cómo hubiera absorbido este tipo de circunstancias. Ok, bueno, Carlos, pues el tiempo se nos ha agotado. Nuevamente es un gusto y un honor tenerte aquí con nosotros en Excluyendo la Historia. Y por supuesto, no se les olvide a ustedes seguirnos en las otras series de Excluyendo la Historia. La semana pasada hablamos de la Malinche, un tema malincín, un tema muy interesante, polémico. Y bueno, ahora le tocó el turno a Moctezuma, Motecuzoma. Y bueno, esperemos que la próxima nos estén viendo. Carlos, muchas gracias nuevamente. Esta es una producción de DGES Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas. Hasta luego, hasta la próxima.